Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Hello, hello, good evening. Good evening. Good Good evening. Thank you. Appreciate it. evening. Nice to see you. Good evening. Welcome. Let's Good see. Let's start. So this is the second week, right? Welcome back to the reality. Espero que haya descansado su weekend, right? Weekend, fin de semana, que haya logrado hacer algo, right? Descanso, trabajo, lo que sea que le toque en su fin de semana, pero hopefully you did something, right? And now we are ready to start a new week, okay? Vamos a iniciar nueva semana, semana 2, ¿verdad? Semana 2 del módulo. Quiero hacer referencia a la imagen el día de ahora, ¿verdad? Faltan algunos compañeros que ingresen para pasar el attendance. El día de ahora enviaron al grupo de WhatsApp el trabajo que tenemos para la semana 2, ¿correcto? Completar la sección 3 y el midterm exam. Todo esto está dentro de la plataforma, ¿correcto? Usted sabe cómo va trabajando, cómo va desarrollando cada uno de los ejercicios. Y para esta semana, de lunes a jueves, right? From Monday to Thursday. So we are going to complete the second week. Vamos a completar la segunda semana. So we need to work on the section number 3. And the midterm exam, right? Prácticamente el midterm exam es el examen de mitad de módulo, right? Entonces, eso es lo que usted debe de trabajar en esta semana. What else is important? Dice ahí completar a más tardar el jueves 9 de noviembre. Luego nos enviaron otro mensajito que es siempre el enlace, ¿verdad? Para recordar que teníamos clase este día, horario normal, mismo link. Y con la misma indicación de siempre. Recuerde mantener su nombre completo según el DUI dentro de la plataforma de Zoom mientras usted está conectado para poder validar el attendance, right? So that is something very, very important. So let's start. Okay, vamos a dar inicio. Welcome and let's review, right? Let's review. ¿Qué dijimos que era un review? ¿Alguien sabe review? Un repaso. It's there you go, repaso, right? Recap, review, they are synonym words. That means un repaso, estudiar, rever, go back, right? Como ir atrás a lo que estuvimos viendo durante la primera semana, right? So, let's do this review or this recap, right? To see if we are able to remember. Vamos encendiendo la cámara, por favor. Veo varias cámaras por aquí apagadas. Trate de mantener su cámara encendida. Y si alguien tiene algún inconveniente con la cámara, me puede escribir ahí en el chat. So, let's start. Let's see, Rigoberto Antonio, how are you, Rigoberto Antonio? I find. Okay, perfect, you are fine. Let's see, Wendy Patricia Flamenco, what about you? How you feel today? I am great. Perfect. You are great. Okay. You are great. Nice. Let's see. Nelson Josias. Tell us, what is your last name? It's Sanchez. Perfect. My last name is, My right? last My name last name is Sanchez. Sanchez. Okay. Nice. Let's see. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, what is your second name? Mute, Sandra, no se le escucha, verifique ahí su audio. Sí.
Sí, no, no se le escucha su micrófono. Raro, Elizabeth. Verifique ahí qué le habrá pasado a su audio. Porque no, sí desactiva ahí el micrófono, pero no se le escucha su voz. Verifique ahí, no se preocupe. So, let's see. In this case, let's see Luis Armando. So, Luis Armando, what is your second name? What is your second name, Luis Armando? Chuhoy means please. Your second name, Luis Armando, nombre, second name. I mean, German Gomez. Armando Gomez. Okay, Armando Gomez. Your second name is Armando, right? Nice. Let's see. Rina Mercedes. How do you spell your first name? How do you spell? ¿Se acuerdan de la palabra spell, right? How do you spell your first name? R-I-N-A. Perfect. Very good, Rina. Nice. Let's see. Luis Omar, how do you spell your last name? D-O-M-I-L-L-A. Perfect. Your last name is Bonilla, right? Nice. Let's see. Sonia Elizabeth, how do you spell your second name? It's E L I Z A B E C H T H. Okay, good, good, nice. Okay. Let's see. We have a question right here. I'm going to put it in the chat. This is not in the program, right? It's not in the manual, but it's important for you to know, right? Let's see. If I ask you the question, what day it's today? So yo le hago esta pregunta. What day it's today? Is Monday? So today is Monday, okay, los días de la semana, yo creo que la mayoría se los puede, right, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right, so when I ask you the question, what day is today, le estoy preguntando qué día es hoy, right, usted me va a decir, ahora es lunes, oh, today is Monday. Now, let's see another question. What is today date? Si yo le hago esta pregunta. What is a today date? ¿Qué le estaríamos preguntando? What is today date? ¿Qué es hoy? La fecha. Ah, ok. La primera es, ¿qué día? Ah, hoy es lunes, right? Y la segunda, what is a today date? ¿Qué fecha, fecha. Es hoy? Ok, entonces usted respondería, today is Monday, November the 6th, 2023. Lo voy a escribir ahora por ser el día, right? Monday, November, lo vamos a decir el mes, right? Día, November, la fecha y el año. So today is Monday, November the 6th, 2023, right? Esa sería la fecha. Entonces, agreguemos estas dos preguntitas por ahí. Siempre al inicio de la clase vamos a ir repasando las preguntas que vamos acumulando, right? So recuerde, what day is today? Today is Monday. What is a today date? ¿Qué fecha es ahora?
Today is Monday, November the 6th, 2023. O usted puede decir 2023 también, es válido, ¿ok? 2023 or 2023, las dos formas son correctas. So, let's continue, ¿ok? Seguimos con el repaso. Let's see. Sandra Esmeralda. Sandra Esmeralda, let's see, what day is today? Sandra Esmeralda, what day is today? Today is Monday, November 6, 2023. Okay, perfect. So, what day? Today it's Monday, right? Today it's Monday. Ahí está contestando ya la fecha. Está bien, ok, lo hizo bien. Ahí contestó ella completito, día y fecha, right? Nice. Let's see. Now we have the verb be, ok? Pero antes de entrar al verbo to be que hemos estado viendo dos días anteriores, vamos a ver. Lucas, Estuardo, could you please mention the subject pronouns, los sujetos del que tenemos en inglés? Menciónenos los sujetos nada más. Which ones do you remember? I, you, he, she, it, we, today. Perfect. Those are the subjects, right? Eso ya lo vimos. Estamos haciendo un repaso. Esto en teoría usted ya lo tiene anotadito por ahí, right? Los subject pronouns, ok? Sujetos de los verbos, ok? Los sujetos. I, you, he, she, it, we, they. Okay, so those are the subjects. Now, let's see. Vamos a preguntarle a Bridget. Jessica, Bridget. So, tell us the three options that we have with the verb to be. Dijimos que el verbo to be se divide en tres opciones, right? So, Bridget, which ones are they? ¿Cuáles son? Okay. Okay, there you go, Bridget. Is and are, right? Let's see. Yo digo, I am a doctor. He is a teacher. We are students. Okay, nice. Let's see. Now we have the verb to be. Vamos a ver. María Concepción. María Concepción. So tell us. Something about the verb to be. Algo de lo que usted recuerde que mencionamos del verbo to be. You are on mute, María Concepción. Desactiva. Ahí bueno, está. Algo que se mencionó, ¿verdad? Del verbo to be. Podría ser que, digamos, para hacer una pregunta, la conjugación del verbo se antepone al pono, al sujeto, ¿va? ¿Así? Yeah. Nice, María Concepción. That is like the formula, right? El orden de las palabras que yo voy a utilizar, ya sea para una pregunta o una oración positiva o negativa. ¿Ok? So, let's see. Usted escribió ahí en su cuaderno, se supone, donde sea que haya escrito, oraciones, ok, de diferentes sujetos, quedaron una de tarea y adicional usted iba a hacer otras más, ok. Yes. So, let's see, Xenia, Lavinia, so, let's see, Xenia, lea usted la oración que quedó de tarea, eran cinco nada más, ¿verdad? Number one, ¿qué decía la number one, Xenia? El verbo to be. Sí, las que yo escribí en el chat, ¿verdad? Creo que las tomamos nota. Fíjese, bueno, en mi caso, el día viernes que tuvimos la clase viernes y nos jueves, como yo vivo en Concepción de Ataco, y había lluvia y viento fuerte, entonces a una parte de la clase no estuve. Okay. Casi solo al final. Pero le puedo decir una oración del verbo to be, no tal vez de okay. La que tengo en el chat. Ok, go ahead. Try to mention like a positive sentence. Ok,
que sea positiva. I am administrator. Okay, I am a business administrator. Okay, I am a business administrator. Okay, so that is an example of a positive sentence. Okay, positive sentence. Let's see. Maria Veronica. Maria Veronica. The same sentence, but now in negative. Okay, la misma oración que nos mencionó Xenia, but now in negative, okay? No puedo esa, porque I am business administration. Okay, yeah, but it's just an example, okay? No importa, solo por este momento va a decir que no es. I am not business administration. Perfect. I am not a business administrator, right? So, no lo soy. Si lo soy, positiva, no lo soy. Now, let's see. Sandra Guadalupe. Now we need the question, okay? La misma oración, pero ahora en pregunta. Am I a business administration? Sandra Guadalupe. Sería what? La misma, recordemos, el mismo ejercicio, right? Positivo, negativo, pregunta con el verbo to be. No le voy a agregar, ni quitar, ni cambiar nada. Siempre el mismo sujeto, verbo y complemento. Sería, what is administration? Vale, pero ahí con el what ya nos estamos yendo a las WH. Eso todavía no lo hemos visto, ¿ok? Recordemos la fórmula, la estructura que yo debo de mantener en el verbo to be. Veamos, ya no sé quién me falta. Zuleima, Melanie. So, Zuleima, the same sentence, but now it's a question. ¿Cómo quedaría? I a business administration. Perfect. Am I a business administrator? Okay, there you go. Ahí estamos, right? Positive, negative, and question. María de Los Ángeles, no sé si tiene una duda, pregunta. No, quería participar con las oraciones. Okay, perfect, perfect. So, my dog is so hungry. My dog isn't so hungry. Is my dog so hungry? Yay, perfect, okay. Yes, it is, right? Uh-huh. Ahí sería la respuesta, or no, it isn't, negative, right? But good, nice, María de Los Angeles, okay, bien hecho. So, I'm going to pass the attendance, okay? Just let me move myself right here in the document. Please, like always, right, let me know if you are here. So voy a mencionar su nombre. Me indica, por favor, si está presente. So, Lucas Estuardo. Present. Nice, Lucas. Then we have Luis Armando Gómez. Present. Okay, okay, perfect. Let's see, then we have okay, just give me one moment here. Okay, so Lucas, Eduardo, Luis. So Luis Omar Bonilla. Present. Nice. Marcos Tulio Zamora. No está Marcos Tulio. So María Concepción Enríquez. Present. Nice. María de Los Ángeles Albert Álvarez. Present.
Nice. María Verónica Galvez. Present. Nice. Mariela Jeanette González. Jamilet, present. Okay, sorry, Mariela Jamilet. Nice. Marlene Elizabeth Santa María. Present. Nice. Then we have Marlon Antonio. Marlon Antonio. Let's see, Mauricio Alberto. Present. Thank you, Mauricio. Let's see, then we have Milagro de Jesús Quintanilla. So, Mauricio Alberto no está. Yes, I am. Okay, perfect, Mauricio. Then we have Milagro de Jesús Quintanilla. Milagro de Jesús, ¿no? Mirna Rebeca Quintanilla. Present. Nice. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Nubia Yesenia Arqueta. No está. Bien. Then we have Raúl Arsenio. Nubia Yesenia, no. Raúl Arsenio no está. Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. I'm here. Nice. Sandra Elizabeth. Present. Sandra Esmeralda. Present. And Sandra Guadalupe. Present. Okay, so we have three Sandras, right? So Sandra al cubo. Yes. Nice. Let's see. Sonia Elizabeth. Present. Nice. Sonia Elizabeth. Walter Abdul. Walter, no. Let's see. Then we have Wendy Patricia. Present. Nice, Wendy. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Jessica Bridget. Present. Nice. And Suleyma Melanie. Present. Okay, perfect. So just let me turn on right here. And let's see, we have in the chat right here. Okay, so ahí estamos en el chat. So, let's see. Let me share the screen. ¿Cómo puedo? Okay. So, we are going to continue where we stop, right? Donde nos quedamos, ahí vamos a seguir. Right, so we have right here numbers, okay? Le vamos a compartir ahí el grupo, miren, numbers. Alguien me podría decir, ay, miren los números, yo ya me los puedo, qué fácil, right? So that's good, right? It's not a problem, but we need to know all the numbers. María Concepción, I don't know if you have a question. Sí, antes de que se termine la clase, quisiera preguntarle, el examen que supuestamente vamos a tener el jueves, ¿es sobre todo lo que hemos visto o algo en particular? Ok, Concepción, so the quiz is in the platform, right? El examen que vamos a hacer está en la plataforma, no es que lo vamos a hacer aquí en clase, digamos alguna actividad aparte, no. El examen está en la plataforma, o sea, usted lo puede hacer ahora si ya va por esa parte, mañana, antes del día jueves o incluso jueves que le han dado como fecha límite para completar el trabajo de plataforma. Entonces,
Concepción, el examen ya está ahí en la plataforma, ¿ok? Viene como por literales, A, B, C, D. Entonces ahí usted lo va a ir elaborando como lo ha hecho con las otras secciones anteriores de la plataforma. O sea, no es un examen aparte o extra, sino que es ahí mismo dentro de la plataforma. ¿Ok? Nice. So let's see numbers. Mire, yo no sé si usted se puede los números, pero esto es básico, esto es indispensable. Déjeme ver si puedo enviar aquí al grupo. Los grupos aquí, me confundo. Este es de 8 a 9. Vaya, mire, ahí le vamos a enviar una imagen donde están los numbers. Aquí el libro, ¿verdad? El manual, just they put the numbers from 0 to 10, right? So, pero esto usted ya, digamos, ya lo domina. So you already know the numbers, okay? From 0 to 100, probably, right? Hasta el 100 ya me lo puedo, puede decir usted. Qué bueno. So, aquí el manual nos dice from 0 to 10. Yo le acabo de enviar ahí al grupo de WhatsApp una imagen, ok, with the numbers. It says los números. Espérenme que esa imagen se fue incorrect, ok. So, numbers, los mandaron en español. Ahí me va a decir usted, no, eso ya me los puedo yo. Hasta el millones, right? So, déjeme ver, es que la tengo esta imagen en English and also in Spanish. Ok, so, as I told you, aquí el manual solo le dice este del 1 al 10, pero nosotros vamos a hacer un extra, right? So, we are going to try to learn the numbers, can be from 0 to 100, ok, por lo menos del 0 al 100, ¿verdad? Esto recuerde que esto es como cultura general. Deje ver, aquí tengo otra imagen similar, pero voy a partir aquí. So, si usted ya se puede los números, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, en inglés, right? Pero, si no los conoce, mire, esto es de práctica, ok, aquí difícilmente nos vamos a poner a counting numbers from 0 to 100, se nos va la hora de clase contando cosas, right? So, what we are going to do is pay close attention in the numbers that we have some difficulties, right? So, Luis Omar. Sí, una pregunta. La pronunciación del cero puede ser zero o puede ser o. La nice. Pregunta es, ¿cuándo se usa... ¿Cuándo se le da el uso de zero y cuándo se le da el uso de o? Ok, Luis Bonilla, nice. Y creo que esa es una parte que está en la plataforma, right? Hay un ejercicio de escuchar unos números. Creo que ya la gran mayoría de eso ya lo pasó, right? So, in this case, Luis Omar, so both are correct. Zero, o, los dos están correctos. Los dos significan exactamente lo mismo. What is the difference? The difference is that in English, when we are giving address or phone numbers, we say oh, okay? En inglés, siempre que usted escuche a alguien dando un número de tarjeta de crédito, por decir algo, un número de teléfono, una dirección, ¿verdad? Ellos siempre van a decir oh. Y yo creo que eso fue algo que a la mayoría lo confundió porque no entendíamos el número que nos estaban dictando porque decía 05, 07, 09, right? Entonces ese O es el zero, ¿ok? Luis Omar, we are going to say O when we are giving directions, when we are giving address, when we are giving like phone numbers, credit card numbers, ¿ok? We are going to say O, but if we are counting, we use a zero, ¿ok? Usted está contando manzanas, tomates, cebollas, usted dice 0, 1, 2, 3, it's okay. Pero usted me está dando, hey, my phone number is 703076 90. Okay? Luis, cuando damos direcciones, teléfono,
credit card numbers, vamos a decir oh. Cuando estamos contando lo que sea, mire, aquí tengo tantas bolsas de X cosas, right? So then you can say 0, 1, 2, 3, 4, 5, okay? So that would be the difference. Now, we have the numbers. Como le digo, difícilmente nos vamos a poner acá como, como decirle que vamos a estar contando aquí del 0 al 100. Se nos va toda la hora de clase, right? So, vamos a ver la práctica de los números, right? Vamos a hacer una práctica y vamos a mencionar como los números que más dificultad nos da, okay? So, we start from zero, que es cero, right? Zero or O, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, okay? Hasta ahí tenemos en el manual, okay? But there are more numbers, right? Usted tiene que aprender más del 10, right? So, for example, if I ask you the question, vamos a ver. What is your telephone number? Aquí vamos a practicar. What is your telephone number? Okay, si yo le digo a usted el día de mañana, hey, what is your telephone number? Le estoy preguntando cuál es su número de teléfono, right? So, in this case, it's not mandatory to say the truth, right? Usted puede inventar, no quiere decir su número real, usted invente, okay? A mí lo que me interesa es que usted practique, okay? So, ¿cómo respondo acá? Deje ver dónde tenemos el chat. So, ¿cómo respondo acá? More options. Esta pregunta, deje ver que la perdí aquí en el chat. No sé qué se me hizo. Ok. What is your telephone number? Ok. La respuesta, my telephone number is... My telephone number is, ok, ahí está la respuesta, puede tomar notas si así lo desea. My telephone number is 702-02023, ok. Normalmente nosotros ahorita que vamos iniciando, vamos empezando, probablemente usted me va a decir los números de uno en uno. Y está bien, no es que esté mal, yo le voy a entender. Si usted me dice, hey, look, my telephone number is 76703121. Usted puede inventar el número. A mí lo que me interesa es la práctica. No si es el número de verdad suyo o no. Ok. So, but let's see. Normally, ok. So, una persona que habla inglés... difícilmente le va a dar los números de uno en uno. Por eso yo le estoy mandando una imagen y lo estoy motivando, animando a que usted se aprenda los números por lo menos hasta el 100, ¿verdad? Porque de dos cifras, pues normalmente un American people, alguien que hable nativo el idioma, por ejemplo, en estos tag names que tenemos acá, mire, que hay información. Phone numbers, work phone, home phone, cell phone. So, si viene alguien que habla inglés, le va a decir, oh, my phone number is 201-555-2491. Imagínense. Y a veces nosotros con una cifra, ¿qué dijo? Seven. ¿Cuál es el 7? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? O sea, una cifra nos cuesta. Entonces, yo lo animo a que por lo menos hasta el 100 se lo aprenda bien aprendido. Y cuando yo le digo aprenda, no solo que me diga, ah, mire, number 30 means 30. No solamente eso, sino que lo sepa escribir. Que si el día de mañana vengo yo y le digo, escríbame en el chat el número 45 en inglés, venga usted y en letras escriba 45, bien escrito en el chat. Ahí usted me está demostrando que sí se puede los números, pero
a veces yo lo digo, mire, yo me puedo hasta 1000, pero le digo que me escriba 100 y no sabe cómo se escribe. Entonces es como que no me lo pueda, porque yo tengo que tener la habilidad de saber el número, pronounce the numbers and know how to write the number, ok, escribirlo, leerlo, conocerlo, ok, todo eso es la forma de cómo yo debo de aprender, ok, los numbers. So, ahí le mandé una imagen, mira, ahí están en letras. El día de ahora lo vamos a hacer solo como práctica, así de manera oral, pero el día de mañana podemos escribir un par de números. Yo sé que usted pasa ocupado y no es que va a pasar estudiando los números mañana todo el día, pero usted enfóquese cuál es el que a usted le cuesta o cuál es el que usted no se puede. Los que ya se los puede, pues qué bien. Pero si hubiese un número que usted diga, mire, el número 13, ¿cuál es el número 13? El número 13, ¿cómo se escribe? T-H-I-R-D-T-E-E-N, ok, 13, ok. Lo escribo, lo pronuncio, lo entiendo, ahí estamos bien. Ok, just give me one moment. Okay, sorry. So, as I told you, los numbers usted se los tiene que aprender. Bien, voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a hacer una prueba, okay? So, let's start with a simple question, right? Yo le digo, por ejemplo, Marlene Elizabeth, no le hemos preguntado. Marlene Elizabeth, what is your telephone number? My telephone is 1775. Okay, perfect. Okay, there you go. So, my telephone number is, da un número. A veces uno tiene 2, 3 números, ¿ok? Usted me dice, mire, es que yo tengo varios, ¿ok? My telephone numbers are, ya sabemos que el is es para una persona, right? My best friend is uno, ¿ok? Pero si yo digo my best friends are, son 2, 3, 4, 5, 50,000, no sabemos cuántos, right? Is a singular, uno. Are would be plural, 2, 3, 4, 5, 100,000, 2,000, 5,000, 1,000,000, right? So, let's see, Roxana Guadalupe, what about you? What is your telephone number? 282. My telephone number is 7816515. Okay, Roxana, perfect. So, nice. Yo le entiendo, okay. Usted me dice los números de uno en uno. Yo no le voy a decir que está mal. Está bien, porque usted me está diciendo los números. Lo que yo le quiero demostrar y explicar es que cuando yo estoy hablando con alguien que habla el idioma y domina, difícilmente esta persona le va a decir, hey, mire, mi phone number is 7214-7639. Difícil, le va a decir de uno en uno, y si no, vea películas, ¿verdad? Ellos dicen los números de 2, 3 cifras, 502, ¿ok? 2576, ¿ok? So, 2023, el año 2023, the year 2023. So, eso para que usted vea porque es importante los números, ¿verdad? Igual, like in Spanish, right? Usted necesita números siempre para contar, para vuelto, para saber, qué sé yo, cuánto le falta de meta, cuánto le ya tiene. So, tiene que hacer uso de numbers, right? So, let's see. Vamos a ver. Ustedes tienen cara de matemático. Yo así lo veo, así como bien científicos.
Me imagino yo que usted pasó allá por segundo, tercero, cuarto grado. Ahí le enseñan a sumar a uno, ¿verdad? A restar, a multiplicar, a dividir. Entonces esto va a ser como una clase de matemática. Vamos a ver si usted puede sumar. No nos vamos a poner a contar, como le digo, amanecemos aquí contando. No vamos a contar de uno a mil, no. Vamos a demostrar si nos podemos los números sí o sí, ¿ok? So, la suma, ¿verdad? Suma es agregar, todos podemos sumar. So, por ejemplo, si yo digo 2 plus es el signo de más. 2 plus 2 equal 4, ¿ok? So, 2 más 2 igual a 4. 2 plus 2 equal 4. Mira, esa es una suma, ¿verdad? Normal. Ahora, por el tiempo no lo podemos hacer escrito, ¿verdad? Lo vamos a hacer de una manera oral. Yo voy a decir el nombre de alguien y esa persona le va a sumar 1. Esto es como las tablas de multiplicar. Yo sé que se las pueden todas. Revés y derecho, de la del, hasta la del 1 hasta la del 11, dice. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar con la tabla del 1. Suma. Yo digo un número, pueden tener la imagen que les he dado para que la tengan ahí de referencia. Yo voy a decir un número y usted va a decir el siguiente. ¿Ok? So I will mention one number and you will say the next one. For example, if I say 2, you will say 3. If I say 9, you will say 10. Al número que yo diga le va a sumar 1. ¿Ok? Es decir, que usted va a decir el que sigue. Si yo digo 20, usted me va a decir 21, right? Después vamos a ir sumando 2 y 3 y 4, ahorita del 1. Bye. So let's start. Let's see, vamos a ver si habrá algún alma aquí que no le he preguntado. Yo creo que no, mi modo, vamos al second round. Sonia Elizabeth, let's see, number 19. 19. Vean, ¿pueden ver ahí la imagen que yo les compartí? 19, 19, right? 19. 20. 20. 20. Okay, perfect. 20. Let's see. Let's see, María Concepción. 22. 23. There you go. Let's see, Suleyma Melanie, if I say 40. 41. 41. Rina Mercedes, if I say 12. 13. 13. Ok, escuche la pronunciación. Este número casi siempre nos cuesta la pronunciación del número 13. Right? 13 in Spanish. So, esa es una pronunciación con una TH, ¿ok? 13, ¿ok? 13, nice, Rina. Nelson Josías, if I say 10. 11. 11, ¿ok? Creo que con la tabla del 1 andamos bien. Vamos a ver la tabla del 2. Sí, pasó allá por tercer grado, segundo grado, right? La tabla del 2. El número que yo diga, usted le va a sumar 2, ¿ok? Yo digo 20, usted me va a decir 22. Yo digo 44, usted me va a decir 46, right? So, Luis Omar, let's see. 44. 46. 46. Xenia, let's see. 12. 12, Xenia? Sí. 12? 14, 12, 14. 12, ok, 14, ok. Miren, la pronunciación de el 13, del 13 al 19, escuchen la pronunciación, ese final, teen, ok, yo digo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yo lo exagero, el
din al final, pero para que usted me escuche, ¿ok? No es lo mismo que yo diga 19 a que yo diga 90. Oiga la pronunciación, 19, 90, 19 y 90, ¿ok? No es lo mismo que yo diga 13 en Terry, 13, Terry, 13, 30, ¿ok? Let's see, 14, 40, ¿ok? 14, 40, no es lo mismo, 15, 50, 15, 50, y así sucesivamente. Let's see, Mirna Rebeca, let's see, number, let's see, 19. Le va sumando dos, right? Al número 21. Le va sumando. Perfect, 21. Ok, Walter, let's see, Walter, number 32. Walter? 34. 34. Muy bien. Lucas, Stuart, let's see, number 40. ¿40? 42. Ok. Bien, digamos que ya pasamos la tabla del top. Vamos con la del 3. El número que yo diga, usted le suma 3, ¿ok? Yo digo 3, you will say. No, le va sumando 3. 6. 6, ¿ok? So, yo digo 9. ¿Qué número va a decir usted? 12. 12, ¿ok? So, vamos sumando 3. Let's see, Sandra Esmeralda. Number 21. Twenty-four. Okay, Rigoberto Antonio, number 60. 63. 63. Okay, Sandra Elizabeth. Let's see, Sandra Elizabeth. If I say 51. 54. 54. Okay. Let's see, Maria Veronica, if I say 50. 53. Okay. Luis Armando, if I say 52. 52? Uh-huh, 52. 55? 55, okay, 55. Nice. Bien. Sigamos, okay. Ahorita apenas vamos con la suma. Cuando lleguemos a la multiplicación y división, tengo que terminar quebrados, igual que los números. Quebrados, enteros, primos, sobrinos y de todo, right? So, nice. Let's see. Maria Veronica. Maria Veronica. The number 94. ¿Cuánto dijo que le íbamos a hacer? 3, 3, 3, 3, just 3. Entonces sería 97. Ok. 90 está bien. Ok, el 90. Que pronuncia así. Está bien, las dos pronunciaciones son válidas. American, they will say 90. British, they will say 90. Ok, ellos pronuncian mucho la T. Ok, so las dos pronunciaciones son correctas. Ok, ahí va a depender del acento que usted quiera adoptar, right? Usted me dice 20, pero un British me va a decir 20. Y usted no puede decir, este no puede, porque es 20. No, los dos son correctos. 20, 20, ¿ok? Eso va a depender de el acento que le quiera poner, americano o británico, ¿right? So, ahora le vamos sumando 5, ¿ok? Le vamos sumando 5. Nos vamos a saltar la tabla del 4 porque ya vi que
que sí se las pueden, ¿ok? So, let's see. Suleyma Melanie, ¿ok? Let's see, number 25. 25 serían thirsty. Muy bien. La pronunciación, mire, nos cuesta pronunciar el 13, el 15, el 30, ¿verdad? Nos confundimos, ¿ok? No es lo mismo, mire, 13, Terry, ¿ok? 13, Terry, ¿ok? No es lo mismo, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver, Bridget Trigueros, sumando 5, ¿verdad? Let's see, if I say 35. Sorry? 35. Okay, perfect, perfect. Okay, sorry. Let's see. Nice. Bien. Miren, los números, como le digo, le dije al inicio, hay que aprender la escritura. Mire, yo le digo, yo sé que usted no va a pasar escribiendo los números todo el día, pues si usted tiene cosas que hacer, pero usted vea la imagen que se le ha compartido y usted vea cuál es el número que a usted le cuesta o que no sabe cómo escribir o que se le olvida. Y le aconsejo que haga una mini planita, ¿verdad? Por ejemplo, mire, yo el número 13 lo escribo al revés, me escribo una letra, no le pongo una, le pongo otra de más. No lo puedo escribir. Vengo yo y agarro la lista de los números y digo 13. Lo voy a escribir unas 5 veces, right? 13, 13, 13, 13, 13, hasta que se me quede. Entonces, no es que usted va a hacer la plana de 25 veces cada número. No, ¿verdad? Usted priorice, vea, quiero ver cuál me puedo. Empiece, agarre un papel en blanco usted y empiece en letras a escribir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sucesivamente, y después agarra la imagen y se revisa. Usted mira, híjole, este lo escribí bien, este lo escribí mal, aquí voy bien. So, de esa manera usted va a verificar y validar su dominio de los números, right? So, eso, como le digo, mañana vamos a hacer un dictado así, ¿verdad? En el chat, donde voy a decir, fulano, escriba el número 100, ¿ok? En letras. So that would be 100, right? 100. So, ¿estamos bien en esa parte? Yes. Okay. Yes. Perfect. So, as I told you, es importante que usted aprenda los números, it's okay. Okay? It's okay. So, let me see. Mañana vamos a seguir con la tabla del 6. Ahí nos quedamos en el 6, ¿eh? Que ya la del... De ahí para allá no da miedo. Go ahead, Concepción. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. Yo en realidad soy principiante, ¿verdad? Entonces, como dice usted, tengo una duda, o sea, para aprender, como digamos, para aprender la escritura en inglés, es de memorizar, o hay alguna regla de cómo escribir una palabra. Ok, Concepción, muy buena pregunta. Fíjese que lastimosamente no hay como una regla o no hay como una fórmula mágica. Ay, qué chido, porque si usted nota, se pronuncia de alguna manera, pero se escribe de otra. En el español usted escribe mamá y como usted ya se puede el idioma y ya puede leer y escribir, le pongan lo que le pongan, usted lo va a leer porque usted domina la escritura en el idioma español, ¿verdad? En inglés es un poco diferente porque a veces yo quiero escribir
así como lo escucho, yo oigo que dice 4, 5, 6, o yo quiero poner 4, F-O-R, 4, pero no. Ok, la escritura en inglés es diferente. Acá definitivamente con sección hay que practicar. Por eso le digo, usted agarre la lista. Yo no le digo haga 50 veces de planas cada número porque le va a acabar el cuaderno. Simplemente le digo, cierre la imagen, agarre una página en blanco y escriba en letras. A ver si escribe bien y después compara y usted mismo se puede revisar y ver qué números le dan problemas. Porque a veces los números son repetitivos, ¿verdad? Media vez llego al 50, 51, 52 o 30, 31, 32, son repetitivos, right? So, así que con sección, lastimosamente no hay una fórmula mágica, pero sí yo puedo practicar la lectura, right? So, tomorrow we are going to have a short, small dictation, right? Venga preparado para dictar números. Tenemos pendientes todavía crear más oraciones del verbo to be, ¿ok? Usted tiene que tener ahí en su cuaderno, libro de apuntes, oraciones propias, suyas, positivas, negativas, preguntas y si es posible con respuesta, ¿ok? So, numbers, le quedan números ahora para que usted durante el día de mañana, en vez de ver la hora de película que mira, ¿verdad? Póngase a estudiar los números, vea qué número usted puede escribir, qué número le cuesta y hágalo ahí una mini plana, unas 5 veces. 15, 15, 15, or 50, 50, 50, right? Hasta que lo domine. So, if you see, time is over. Mañana vamos a seguir con los números, seguimos viendo el verbo to be, ok, algo que en este módulo pues no lo vamos a dejar de ver prácticamente todos los días. So, time is over. Recuerde que esta semana vamos en horario normal de lunes a jueves, right? So, usted va a trabajar la sección 3 y el midterm examen esta semana. El jueves que revisen, usted tiene que tener completo esos ejercicios, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and see you tomorrow. I hope to see you tomorrow, ¿ok? So, bye-bye. Take care. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Good night. Bye.